Para los que se están integrando, como les dije, hoy día es el día del patrimonio, así que abrieron el cementerio. Ahora a las 7:30 se supone que va a haber una suerte de... van a colocar los lugares, van a hacer una reseña de los lugares más emblemáticos. Salía nada en los medios que había que reservar. Va a haber un recorrido con los, supongo, de los principales los lugares más emblemáticos del cementerio. Una reseña, por ejemplo, en el del indio desconocido. Hola, Marcelo. Oye, ya, el día patrimonio. A la cuenta de tres entramos todos. Uno. Dos. Gracias.
También para que lo avisen con anticipación, el año pasado pasó lo mismo, avisaron del evento, pero en muchos medios no se dijo que se requería entrada, pero gracias a Dios, a los funcionarios,
la gente se está portando bien, así que vamos a poder ver el evento en vivo. Separa de los monos es cuando empiezan a hacer sepultación, cuando entonces encontramos restos de una persona que además le pusieron semillas, le pusieron vasijas, le pusieron pieles para que acompañen el viaje. Quiere decir que entonces creían en un mundo más allá. O sea, no es tan simple los cementerios, son parte de la capacidad que tiene cada sociedad de dar cuenta de su crecimiento y de su desarrollo. El cementerio que no es capaz de contar la historia de su ciudad no es un cementerio. Entonces, vamos a contarle. El eco. Ahora vamos a jugar. Yo soy el administrador del cementerio Claudio Carrera, pero ahora me voy a salir de mi identidad y voy a ser los máximos y el primer administrador del cementerio. Fui nombrado con fecha 6 de abril de 1894. Me llamó el señor gobernador, don Manuel Señoretti, y me dejó a cargo de este lugar. El tercer cementerio, los dos primeros, están uno en el sector de la Plaza Lautaro, que vamos a ver nosotros después, incluso un video donde aparece todavía la forma que tenía ese cementerio, que hoy día es una plaza. Ese cementerio, que es el número 2, funcionó durante 39 años. Y hay un cementerio que es el primero de la ciudad que funciona entre 1849 a 1955, 6 años. Ahí deben haber albergado alrededor de 100 fallecidos. Incluso seguramente están los del motín de Campiazo. Deben estar en ese lugar sepultados estas personas. El cementerio entonces, este, el más moderno, fue entregado por la función a 1 kilómetro de la ciudad. Ustedes miran hoy día, está en medio de la ciudad. Pero en ese tiempo estaba muy lejos. Entonces lo que vamos a hacer ahora se llama una convocatoria. Vamos a convocar, vamos a pedirles a las almas que están en este lugar que nos permitan ingresar. Muchos de ustedes que están aquí, muchos, ¿cierto? Algún día también van a llegar a este cementerio. Tal vez hoy día no, seguramente. Pero sí, algún día van a llegar a un cementerio. Porque hay una sola cosa cierta, que es la muerte. Y no tiene nada de malo, al contrario, es un paso para un lugar diferente. Entonces, vamos a pedir autorización a las almas que yacen en este lugar para que nos autoricen a ingresar y recorrer los recuerdos desconocidos de la memoria humana, de tal forma de ingresar a aquellos pasajes oscuros y claros de la vida de cada uno. Dejar entrar por los caminos insondables de las vivencias, dolores, guerras, motines humanos que afectaron a nuestra ciudad. Y si en algún minuto osamos faltarles el respeto, esperamos que nos den una señal.
esa señal. Serán tres campanazos, como ustedes acaban de escuchar. Si alguien hace algo que no debiese, si alguien se sale del camino, si alguien fuma, está prohibido fumar también en este cementerio, a propósito de los árboles que perdimos un par de meses atrás, entonces se escucharán tres campanazos. Dicho eso, les cuento que vamos a visitar seis lugares y vamos a hablar de la historia del cementerio, pero también enfocada a los niños. Por eso se llama este tour, Los niños también se van. Así se llama, porque vamos a contar historias de niños, también de la historia de nuestro cementerio. Y vamos de todo en una sola fila. Junto, ¿cierto? Vamos a ir avanzando hacia el lugar donde vamos a partir. Vamos a partir con el mausoleo de doña Sara Brown. Y contarles si alguien escucha o siente una respiración detrás de su oreja o de la espalda, no tenga miedo, porque seguro que no es un muerto. Hay que tener miedo a los vivos. Así que vamos a ir todos tranquilos, porque nuestros fallecidos y nuestras fallecidas que descansan aquí, que son 67.000 personas, 67.000, la mitad de la ciudad, están tranquilas y nos autorizan porque les interesa además que no los olviden. La única muerte es el olvido. Hoy día nosotros, en forma lúdica, pero respetuosa, sin terror, sino con misterio, vamos a conocer este cementerio entonces. Nos vamos entonces a conocer el camino hacia donde nos vamos a dirigir, que es el sector sur. Vamos a ir al mausoleo de doña Sara Brown. Nos vamos entonces por este costado. Yo voy a pasar al frente, si les parece. Vamos a irnos por este sector. Vamos todos por acá, por la calle principal, que nos va a llevar hacia el sector de Zaragoza. Thank you.
poquito más, pero ahora contarles que aquí probablemente tuvo la primera entrada del cementerio. El cementerio en su origen tuvo 4 hectáreas cuando fue entregado y esta avenida se conocía como la Avenida de la Pampa. Y hay una quebrada, que hoy día no la ven ustedes, pero la calle Angamos era una quebrada que era inaccesible, no se podía ingresar por ese lugar. Por eso se cree que este fue el ingreso. Por este lado estaba la puerta. Tenemos unos buenos metros de aquí a la calle. Pero en esa época seguramente, como eran pocos los fallecidos, ingresaban todos por este sector. El ensanche fue autorizado el año 1898 y en 1901 se agregaron 4 hectáreas más, que son las de la Plaza Central donde estábamos hasta la calle Bilbao. Hoy día son 8 hectáreas, pero en su origen eran 4. El sector que está en todas las avenidas, como ustedes ven, son 8 grandes calles, 8. Y en las 8 se ubican, por ejemplo, 200 cipreses. En esta hay 200, en la otra más grande hay 200. Y después en las chicas que atraviesan están los restantes 232. Son cipreses canadienses, macrocarpas, plantados por, va a decir, desde Máximo Gili, por mi sucesor, que fue don Esteban Navarrete. Él los plantó en 1902. Y hay un documento que dice, he plantado algunas especies arbóreas que dan un hermoso aspecto de avenidas y calles. Ahí tenemos el testimonio cómo se plantó estos hermosos árboles que tienen hoy día 116 años. Vamos entonces a donde doña Sara por este camino. Para que entren más personas. Llegaron los últimos. Todavía bien. Bueno, les cuento, este mausoleo está construido en un espacio de 2.000 metros cuadrados. Tiene 2.000 metros cuadrados. Que no es habitual, lo general es que tengan 3 metros cuadrados. Las sepulturas que están detrás de ustedes tienen 3, 6 metros a lo máximo, 10 algunas, pero 2.000 metros es muy extraño. El cementerio fue donado por el gobierno. Lo que hizo Sarah Brown el año 1919 fue pagar la construcción del pórtico. Ese pórtico monumental, ella lo pagó, salió 150.000 pesos, que calculamos que hoy día debiese ser cercano a unos 300 millones de pesos, lo que salió el costo de ese pórtico monumental. Bueno, este mausoleo fue, ella lo en el fondo lo construye con la idea de dejar acá los restos de sus seres queridos. Y lamentablemente no alcanza a ser usado en su inicio porque fallece su marido, que es José Nogueira, en 1896. En 1893, y es traído a este cementerio en 1896. Y estuvo así en una sepultura, creemos que hoy día no la conocemos, no hay fotos, pero bastante menos ostentosa que la de hoy. Esta sepultura está hecha en 1913 por don Juan Bianchi, un arquitecto, un constructor civil, ¿cierto?, de Valparaíso, que es el que hace esta construcción. Y si ustedes la miran, es tipo como las iglesias ortodoxas. Rusa. Doña Sara es descendiente de alemanes judíos,
que huyeron en el siglo XIX a Rusia. Sara nace en Tandem, una ciudad en Rusia, lo que creemos que es un guiño, un gesto que hace a su estadía, a su pasada por Rusia. Entonces, en este lugar ahí está Sara Brown, está su papá, don Elías Brown, está su mamá, doña Sofía Hamburger, y además hay dos niños, que es la historia por la cual venimos acá. Dos niños que entraron en el año 1940, son sobrinos de doña Sara. Se llama Juan Carlos Brown Granier y hermanito. ¿Y por qué hermanito? Porque cuando nacieron, eran mellizos, ¿cierto? Nacen, uno de ellos es bautizado y se llama Juan Carlos Brown Granier, y el segundo estaba fallecido dentro del vientre materno porque nació muerto. Entonces no está bautizado y por eso se lo colocó solamente hermanito. En la especificación técnica se ponía no nacido. Esos dos niños están ahí y dan cuenta un poco la dificultad de la época, a pesar de que ya en el 40 había medicamentos, pero muchas enfermedades a veces, que sobre todo en zonas como esta, causaban estragos tremendos. Piensen ustedes que cuando la ciudad se traslada desde Fuerte Bulnes para acá, se traslada el 18 de diciembre de 1848. Se traslada la ciudad a este lugar, digamos desde Fuerte Bulnes. 139 personas llegaron a lo que era en ese minuto el poblado. Y el año siguiente, en 1849, hubo 13 fallecidos de 139. O sea, el 10% de la población murió. Y de los 13 fallecidos, 10 murieron por enfermedades respiratorias. Los vientos, la nieve, la calefacción era con leña, no existía calefacción central ni gas como hoy día. Entonces, mucha mortandad, sobre todo de niños, pasaba en esos años. Estos dos niños que están aquí nos muestran de que no había límite ni diferencia de clase social. Morían de las clases más altas y también de las más clases más desposeídas. La muerte no hace distingo. Cuando viene a buscarnos, nos lleva simplemente. Y abajo de la tierra no hay condición social. Todos morimos igual y no nos llevamos nada. Que es un importante mensaje, porque lo que debemos hacer es aprovechar nuestro tiempo aquí, cuando estamos en vida. Ese es el tiempo que debemos aprovechar. Los invito entonces para que puedan pasar a conocer la sepultura de Sara Brown, que está abierta, y nos juntamos nuevamente acá. Pueden pasar en grupos y van dando la vuelta, la ven y salen después. Sí, acá hay tres escalones, así que hay que ir con cuidado ahí a la subida. Los que vayan viéndola pueden salir, así vamos a mirar un poco el lugar para que otros puedan. Y está muerta, ¿no?
La familia de Sarah Brown se encuentra prácticamente toda fuera de la ciudad, no hay ya descendientes. Hay una fundación que se llama Sarah Brown, que funciona en Santiago, en Valparaíso, perdón, donde está la Universidad de Federico Santa María, ahí está la fundación, y hace todavía aportes para el colegio, para el liceo de niñas Sarah Brown y para otras instituciones sociales en la ciudad de Punta Arenas. Sara fallece en 1955 y ella decide ser trasladada, siempre su deseo fue ingresar, y cuando ella ingresa por el pórtico central, no por la puerta, pero ustedes salgan, van a ver que abajo tipo una cuando ella pasa el año 1956 al año siguiente, es cerrado, se cierra y nunca más vuelve a entrar nadie por ese lugar, y ustedes ven por la puerta que entra, la puerta principal nunca más se abre. ¿Sí? Era verdad. Y los diarios de la época señalan lo mismo, señalan de que efectivamente, sí, ella donar el pórtico, y cuando ella pasaba, era la última en ingresar cuando fallecía y nunca más se abre. Es un mito. Ahora, yo siempre le digo, si alguien quiere abrirla, yo no tengo problema, pero yo no la voy a abrir. ¿Para qué arriesgarlo? No, para que... Vamos ahora a este sector completo que está acá.
se conoce como el sector británico. Los cementerios no tienen divisiones, pero por lo natural la gente se segregaba. Los cementerios en general tienen la forma de sepultar común, pero en este sector, para esa época, para 1924, los extranjeros estaban aquí casi todos. Fíjense ya que era rusa, acá están los británicos, más allá están los alemanes, que son de la iglesia ortodoxa, luteranos, anglicanos, etc. Y los católicos están todos en el centro, alrededor de la plazoleta. ¿Quiénes son? Españoles, italianos, franceses, croatas, portugueses. Todos los católicos están... No está segregado, pero seguramente fue una segregación natural. Vamos entonces a ingresar por acá y vamos a ver una sepultura que a ver si te conoce muy bien para que todos puedan ver y escuchar. Vamos de dos lados. Bien, de nuevo. Aquí tiene que descansar. Aquí tiene que descansar. Pedro, mira para adelante. Este que queda chico, bueno. Pasa una sepultura, si pide permiso no hay problema, o sea, uno dice, porque a veces tenemos que pasar de aquí para allá, entonces uno no debería pisar una sepultura, pero si lo está haciendo con buena intención, y en este caso que nos venimos a visitar, ellos entienden, pero hay que decir permiso, y el que no quiera decir, tampoco hay problema, pero verá si lo van a ir a visitar un día, tirarle las patas, claro. Bueno, contarles, de ahí queda un poquito gente que viene allá. ¿Pueden avanzar un poco? ¿Pueden o está muy complicado ir? Estamos llenos ya. Bueno, les voy a contar la historia de estos niños que vamos a hablar hoy día. La fecha es el 26 de abril de 1881. La cañonera HMS Dotteren, una cañonera inglesa que viene a ser entregada a Chile, como apoyo y como las buenas relaciones que existía entre Chile y el Reino Unido. Y además, por una serie de situaciones, incluso estaban muy cercanas a la Guerra del Pacífico, recordando los conflictos que hubo en la zona de Antofagasta, de Iquique también con las salitreras, de los capitales que estaban ahí eran ingleses, y por desacuerdo con el gobierno boliviano, ¿cierto? Habían cambiado las reglas del juego, lo que desencadenó el desconocimiento de que existía, por lo tanto se produce una guerra. Y esa guerra la gana Chile, ¿cierto? Y posteriormente, los ingleses, en el año 1881, traían un barco en compensación o en regalo, agradecimiento, ¿cierto? Por esta situación en la cual Chile se había involucrado. Y ese día, el barco estaba en el puerto, y se produce, están todos los marinos limpiando además los aluminios, todo lo que es bronce, para que esté impecable cuando entreguen el barco. Y por otro lado, en el puerto se encontraba el cónsul honorario, que era el señor Reynard, se encontraba el gobernador, también, ¿cierto?,
de la época, y se encontraba el doctor Thomas Fenton, que está sepultado ahí, en ese monolito que se ve arriba, que tiene rosas. Ahí está don Thomas Fenton, médico irlandés, muy querido por la ciudadanía, que hoy día, en honor a él, hay un consultorio que lleva su nombre, Thomas Fenton. Y eran 4:15 a.m. cuando se escucha una explosión tremenda, un incendio que se produce en la cocina del barco Dotteren. Llega rápidamente a la Santa Bárbara, el lugar donde se encuentran la pólvora. Explota el barco y se parten 3. Se incendian 2 naves más alrededor. Los barcos, la ciudad quedó conmocionada. Todos los vidrios alrededor del muelle se rompieron. 2 cuadras a la redonda. Fue un estampido tremendo. Total de fallecidos, 143 marinos británicos. 143. Entre ellos, ¿cierto?, habían 6 niños que integraban las bandas de guerra, porque era bastante común, incluso en la guerra del Pacífico también ocurría, que los niños de 9, 10 años integraban las bandas de guerra. En vez de tener un soldado, los soldados tenían 14, 15, 16, capacidad de tener un fusil, los niños integraban las bandas de guerra. Bueno, esos niños que murieron, se quedaron ahí. Y están ahí, si uno los mira, en una parte dice boys, ¿cierto? Y sus nombres, ahí en ese sector. Entonces, hoy día, estos niños llegaron acá, o este lugar, si ustedes lo pudiésemos abrir, encontraríamos 143 cajas pequeñas, con la bandera, hoy día ya está deshecha, con la bandera de Inglaterra, con la bandera británica. ¿Y cuándo fueron trasladadas? Porque esto fue en 1881, lo sepultaron en el cementerio de la Plaza Lautaro. Y cuando en 1894 se trasladó a sus fallecidos, pero el que no tenía parientes se quedó allá. Y eso fue un rey. Y en 1915, varios autoridades trataban de traer los últimos restos que estaban en esa plaza. Pero no había fondos, porque tenían que ser traídos con fondos del Estado. Y las familiares no se hacían cargo, porque se hacían cargo de los de ellos. No es hasta 1936 cuando se logra cumplir el deseo del gobierno británico, que es que para poder trasladar los restos de los soldados británicos debe haber una unidad militar aquí, británica, que rinda los honores respectivos. Y eso ocurre el 2 de diciembre de 1936. El 2 de diciembre de 1936. Son trasladados los marinos en cajitas pequeñas. Ese día la ciudad para completa y la gente se vuelca a las calles a acompañar a los soldados. La banda de guerra del barco Ajax, barco de guerra ahora de acero, ¿cierto? Barco de guerra, junto con el batallón Magallanes, acompañan a los marinos. Contra el Trans, por calle Boris, las 143 cajas pequeñas conteniendo los restos fueron traídos a este lugar. El 2 de diciembre de 1936, y la joya que van a ver ustedes ahora, es el traslado que en forma acertada don Esteban Scarpa, un fotógrafo, videógrafo y relator, ¿cierto?, hace cuando es el traslado. Esas murallas que ustedes ven ahí corresponden a la calle Bellavista con Nogueira. Ahora vamos a ver parte del traslado y ustedes van a ver cuando son sacadas las cajas y se les ponen las banderas en homenaje a estos soldados. Le pusimos una canción nosotros al video, porque en esa época no tenían audio, pero pusimos una canción que se llama, ¿cierto?, Dios salva a la reina, que es lo que dicen todos los barcos ingleses en la parte donde se encuentra el timón del barco. La escuchamos, chicos. Esa es la calle Nogueira y ese es el interior del cementerio. Thank you.
ahí se ve la sepultura de Henry Paigut, que está ahí al lado, donde están ustedes, por ahí está su sepultura. Thomas Fenton también. O sea, sus sepulturas fueron trasladadas también ese día seguramente para acá. Hoy están ahí al lado, Thomas Fenton y Henry Paigut, es la cultura que está ahí. Hasta ahí vamos a estar con César, por favor. Bueno, un poco para contextualizar esto, decíamos nosotros el patrimonio, ¿cierto? Esto es el patrimonio. Hoy día estamos, esta noche tan helada, recordando a estos niños que se fueron, que murieron acá en el año 1881, pero no se fueron, ellos están acá. Y dice la palabra patrimonio, lo que le damos del Padre, o sea, ellos están y no se fueron a su país y se quedaron siendo parte de nosotros. Por eso vamos a dar un aplauso a estos marinos, a estos niños que murieron y hoy día los recordamos. Avanzamos entonces por acá, por esta calle vamos a irnos todos juntos. Espérate, déjame ocupar la linterna. Por contar el cementerio, en su origen tuvo 4 hectáreas, o sea, era
1901 en adelante. Y en ese sector, ahí, en ese sector central, el 2 de febrero de 1902 se enterró la piedra fundacional de la capilla. Iba a haber una capilla ahí. El padre, el obispo de Puerto Montt, de San Carlos Gancún, viaja y viene a inaugurar esta capilla. Se iba a llamar Virgen del Monte Carmelo, así se iba a llamar la capilla. Y se hizo una misa el día 2 de febrero de 1902 en la catedral. Tres familias apadrinaron a la capilla: la familia Monte, la familia Menéndez y la familia Bravo. Y se puso además, se hizo un acta que la firmó el obispo, Ramón Ángel Jara, junto a los seis integrantes, que eran las tres familias que apadrinaban la iglesia. Y además se colocaron monedas chilenas para la buena suerte en todo esto, en un trozo de vidrio que se puso en una piedra y fue después puesto dentro de una piedra fundacional y tapado con cemento para que quedara dentro. Y esa piedra se trajo en una cureña y el obispo dijo que acá, en el cementerio, iban a llegar las indulgencias. La indulgencia era que la gente quedaba exenta de todos los pecados. Así que la gente se vino corriendo, más de un millar de personas, dicen los diarios de la época, corrieron para llegar acá porque tenían que esperar que el sacerdote, el obispo, los indultara. Y se hizo eso y quedó anotado en el libro de la Cruz Mayor, que debe haber sido que estaba al otro lado, y fue enterrado a 1.5 metros. No sabemos dónde está, nunca más se supo de la piedra, de ahí supuestamente, nunca se hizo la capilla. En el año 46, cuando se hizo el encuentro eucarístico, se tocó el tema de todas las capillas que había y la única que no fue construida fue la del Monte Virgen del Monte Carmelo del cementerio. En este sector, donde vamos a ir nosotros ahora, se encuentran sepultados los niños, Luzmira y Lidia, de 6 y 9 años, junto a sus padres, Arturo y Melania, que fallecieron el 5 de octubre de 1923. Ellos, en un hecho dramático, donde dos sujetos ingresan a la casa producto de información tenían que se había vendido una casa y la plata había quedado guardada en la casa. Y ellos tenían un negocio en el sector del Cerro de la Cruz. En ese lugar había un negocio, ¿cierto? La familia tenía un negocio y lo atendían. Y como al día de la noche entran dos personas, mientras atendían a un cliente, una vez que se va el cliente, sacan las armas, los cuchillos y amenazan al dueño de casa. No se sabe qué habrá pasado porque solamente se relata que él ingresa a su casa, alcanza a ingresar a la parte de la casa habitación y cae herido. Y su mujer toma el teléfono, empieza a llamar a la policía, me imagino, y también es víctima de esta agresión. Y los dos niños también, las dos niñas. Se salvaron los dos niños, una niña pequeña y un niño de un año. De ellos no hay más antecedentes, se volvieron seguramente con sus parientes a Santiago. Hubo un juicio y fueron encontrados culpables. Dos personas que son conocidas o identificadas como Claudio Dorrego y don Abelardo de la Fuente. Ellos fueron encontrados culpables. Uno de ellos fue fusilado, el único fusilado que hubo en la cárcel, en la calle Waldo Segre, que era un próximo centro cultural, fue fusilado ahí, don Abelardo de la Fuente. Y don Claudio Dorrego, mientras huía, ambos ingresaron acá al cementerio, pero quedaron en fosa común. No sabemos, por tanto, dónde está a esta altura del tiempo, no se sabe. Nosotros hemos rescatado este mausoleo que vamos a ver ahora desde arriba, con mucho respeto, porque van a poder ver ahí la sepultura de las niñas, porque nadie lo visita. Están en la Sociedad de Socorro Mutuo, la Sociedad Cosmopolita de Socorro Mutuo, fundada el 7 de noviembre de 1894. Pero ¿por qué es importante? Por lo mismo que decíamos, la única muerte es el olvido. Cuando nosotros nos recordamos de ella, hoy día, no están olvidadas, siguen estando en la mente de nosotros y son parte de nuestro patrimonio. Vamos a visitar el mausoleo ahora por la parte de arriba, la bóveda. Hay que cuidado porque son unas cañitas. Al lado está la mamá Melania y en el otro costado está el papá Arturo. Ella de 6, de 9 y de 6 años.
si quieren pueden ir dando la vuelta por aquí para que lo puedan ver. Nosotros, este mausoleo fue restaurado, se reparó la escalera. Mañana estará abierto, igual que hoy día. Recomiendo si quieren bajar mañana, lo pueden hacer, ni un problema. Hoy día es más concreto por el número de personas que hay acá y además por la dificultad de la luz. Pero mañana va a estar abierto todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así que pueden visitarlo también, darle una florcita para no olvidar a nuestras niñas que están aquí. ¿Papá, qué es eso? Sí, ahí está la mamá y otra cosa. Están los cuatro. ¿Papá? Dos niños que se salvaron, que no sabemos dónde están, obviamente. ¿Y por qué no darle un aplauso entonces a estas dos chicocas que de 6 y 9 años? Que hoy día son parte de nosotros porque son nuestro patrimonio. Del cementerio, pero también de la ciudad, con sus historias. Así que, mire, Lidia, hija, no están olvidadas, nosotros estamos con ustedes cuidando. Vamos ahora a ir, vamos a seguir por aquí mismo, por ese camino, y vamos a ir a donde doña Frida Langui, que es el puesto número 4. Con cuidado con la salida de allá. Nos quedan dos nada más y ya finalizamos nuestro recorrido. Vamos a donde Frida Langui, que es el 4. Por acá vamos a juntarnos todos, por acá por este lado, aquí atrás. Por acá es. Por acá, ¿dónde? Ah, parlante anda, sí, parlante ya, por eso se escuchaba. Vamos entonces. Thank you.
Bueno, esta sepultura que la escogimos nosotros para incluirla dentro de la ruta es de una adolescente, en el fondo, más que un niño, tiene 16 años, iba a cumplir 17 en septiembre de 1912, fallece antes, fallece en marzo. Ella, primero decir de la sepultura que es una sepultura de forja, que son sepulturas antiguas, no usan, acá no hay soldadura, ustedes ven que son puros pernos nada más, y forjado, digamos, con cincel y con la fragua, ¿cierto? Con altas temperaturas, hoy día eso es prácticamente impensable. Y esa piedra que está ahí es de mármol, y fíjense lo bien que se conserva. La mantención recién se le está haciendo hace un par de años, pero no hemos tocado la piedra. Sin embargo, muy, muy permanente. Usted ven, tiene más de 100 años, 104 años, ¿cierto? En total, 105 años. Muestra un poco la calidad de la piedra, el mármol, que es muy bueno. Todos los adornos que están ahí son propios de la época. Estos adornos que habían de rosas o vegetales dan cuenta de la mirada que había, del esmero que había por dedicarle al fallecido algo digno. Ella es hija de un capitán de un barco. Este barco había tenido una avería seria y estaba siendo trasladado hacia Valparaíso por los canales y remolcado por otro barco. Pero los pillaron en tempestad. En esa tempestad, el barco que está siendo remolcado zozobra, se da vuelta, se hunde, y fallecen varias personas ahí, entre esas la señora del capitán del barco y sus dos hijas. Lamentablemente nunca se encontró ni a la esposa ni a la otra hija, solamente apareció el cuerpo de Frida. Hay historias también que cuentan que Frida la llevaban al paraíso porque estaba prometida para casarse. Puede ser, en esa época se casaban jóvenes las niñas también. No sabemos si es parte de la verdad o parte del mito. Cuando encontraron el cuerpo de ella, el papá estaba devastado, perdió a su mujer, a sus dos hijos, estaba muy mal. Y la colonia alemana de la época hizo una colecta y pagó esta sepultura en forja y pagó además esa hermosa piedra de mármol, que fíjense, tiene un barco, tiene un velero seguramente que recuerda parte de eso. Nace el 11 de septiembre de 1895 y fallece el 24 de marzo de 1912. Es un enigma qué pasó con ella. Finalmente, el padre, cuando la sepulta acá, la intención de él era volver a buscarla y llevársela a Alemania. Nunca más volvió ni tenemos más antecedentes de qué pasó. Entonces, ese enigma que hay de esta niña que se quedó sola en este lugar también es parte de lo que nosotros rescatamos y hacemos propio de nosotros, porque ella también es parte de nuestro patrimonio, de las historias de los naufragios que eran muy comunes. Esta zona además tiene un historial de naufragios importantísimo. Los barcos no tenían la tecnología que hoy día tienen. Y el caso de Mauricio Brown, el caso de José Menéndez, se dedicaban a conocer lo que se conocía como el racket, o sea, la recuperación, el rescate de los barcos. Y por la ley internacional, el que cuando había un barco que le había zozobrado, estaba hundiéndose y lo rescataba otro barco, el 75% del total de la mercadería era de quien lo rescataba, el 75%. Cuando hablamos a veces de un barco que llevaba 10 toneladas de grano de café, el 75% de eso era muchísimo. Ellos mismos señalan que eran pequeñas fortunas, se hicieron millonarios mucha gente rescatando lo que quedaba en la mercadería de los barcos. Salvaban el barco, obviamente, y también a los marinos, pero la mercadería era lo importante que había ahí. Fueron muchos los barcos que han naufragado en esta zona, y parte de esa historia está asociada a nuestra amiga doña Frida Lange, y que es parte de lo que nosotros queremos hoy día contarle. Olvidada en el tiempo, por un lado, pero rescatada hace un par de años, además, por un amigo e investigador, podríamos decir, y un amante también de la historia, don Randy Twyman, que nos contó la historia de ella y nosotros la hemos incorporado. Incluso él tuvo una empresa de turismo que se llamó Frida Lange. Sigue siendo un enigma doña Frida, y por eso la hemos rescatado, y por eso queremos hoy día también darle un homenaje con un pequeño aplauso también a doña Frida, porque no la hemos olvidado. Hoy día es parte de nuestro patrimonio y está con nosotros. Vamos entonces a nuestro quinto punto, que es frente al indio desconocido.
Hay unas cosas de agua, así que para que tengan cuidado. Claro, llegamos al quinto, aquí está casi el quinto punto, nos encontramos en el mausoleo de la familia Urrea Schwanner, y aquí vamos a contar una historia, pero están ligados dos historias, por favor. Primero, está la historia de que escogimos esta estructura para mencionar, para recordar y reconocer a un bebé que nació el mismo día, el 10 de enero de 1976. A don Ángel, se llama Ángel Miguel Urrea. Falleció el mismo día, pero falleció. Y su madre falleció 4 días después, el 14 de enero de 1976, doña Yoconda Urrea, que además ha sido, nosotros la hemos rescatado también con una imagen interesante, porque mucha gente que la asocia a veces al tema de la novia, porque es su. La lápida pueden ver ustedes en el epitafio, ¿cierto? Aparece ella lanzando una flor y vestida de novia. O sea, ahí aparecen siempre las historias en todos los cementerios, ¿cierto? De una mujer que transita por el interior y que es la novia. No hay antecedentes, la verdad que no son parte de los mitos nada más que existen. La gente que dice que se baja de un vehículo y sube, tiene que ver más que nada con los mitos urbanos que existen cercanos a las creencias populares. Pero lo que sí se ha generado en el último tiempo es un poco el animismo, o sea, aparece el valor de darle poderes especiales a ella, y hay gente hoy día, no tiene, pero en algunas veces el
mujer que se encuentran rezando, porque dice que doña Yoconda es una mujer que puede interceder ante la Virgen, otra madre, para cuando uno tiene un niño enfermo. Entonces la gente viene a pedirle a ella para que interceda ante la Virgen para que sane un hijo que está con alguna enfermedad. Y como les decía, flores o gente que se encuentra rezando, pidiéndole a ella para que pueda interceder. Este niño que nació y falleció el mismo día, ¿cierto? Y producto de eso la madre también muere porque quedó muy delicada de salud. Es una historia, como todas las historias, bonitas por un lado, ¿cierto? Pero triste en el sentido del desenlace, porque están juntos, están ella y su hijo en la misma sepultura, a los pies de su mamá, y están sus papás también. Y el hecho de incluirlo en nuestra ruta matrimonial tiene que ver con eso, con conocer también esta otro caso, otra forma también, de donde los niños participan. Todo ese sector que está al frente, ustedes lo miran, son nichos pequeños, por lo tanto son de párvulos, de niños que han fallecido y que se encuentran en este lugar descansando. Y en este sector, sobre todo lo que vamos a visitar arriba ahora, también fue un sector de sepultura de niños, que era una forma bastante habitual de sepultar. Le damos un aplauso a nuestro amigo Ángel, que está aquí, descansando. Thank you.
Generalmente las enfermedades que eran respiratorias, como la tuberculosis, otras eran contagiosas. Entonces, la creencia tal vez era esa. Entonces, aquí hay 550 sepulturas en todo esto que está acá, hasta el fondo y al costado, que contienen 880 niños de 0 a 7 años. Van entre 1900 a 1930. Años donde no estaba la penicilina, años donde en general la mortalidad era muy alta, e incluso en un año, había familias donde de 5 hijos habían muerto 13. Imagínense lo devastador, 3 funerales seguidos, o con lapsos de 2 o 3 meses, 4 meses. Era muy duro. La gente lo asumía porque no había nada que hacer, no había medicamentos. Si se enfermaban, morían. Hoy día los adelantos y la ciencia nos permitan tener una mejor vida, sin duda. Muchos de nuestros hijos, uno podría decir que si hubiesen nacido hace 50, 60, 70 años atrás, tal vez no tendrían la misma suerte. De eso también tenemos que hoy día estar contentos. Vamos a ver una parte de una película muy pequeña que fue filmada en el Parque María Betty el día 18 de septiembre de 1920. Muchos de los niños que están ahí, nosotros queremos decir que podrían ser algunos de ellos, algunos más grandes. Pero queremos nada más que instalar ustedes en la memoria visual a estos niños que están ahí celebrando un 18 de septiembre y bailando. No había WhatsApp, no había internet, no había nada. Lo único que hacían era conversar entre ellos, bailar y disfrutar. Pequeños porque tenemos la posibilidad de hacer un tour cada una hora con 6 guías. Eso lo vamos a tener para mañana.
Y mañana la película completa, o sea, perdón, la película, la actividad completa, está destinada a destacar una película que ustedes seguramente la han visto, que se llama Coco, que cuenta un poco la historia de los mexicanos. Los mexicanos, para ellos, la muerte no es dolorosa. Incluso la muerte es dulce. Ellos hacen calaveras pequeñas de dulces y los regalan en esta fecha, porque es la oportunidad donde se encuentran con sus parientes. En la película los videos seguramente medio translucidos, eran transparentes, y pasaban por la aduana del cementerio, y si no tenían el pase, si no estaba su foto, no podían llegar a atravesar el puente. El puente que vamos a tener nosotros también mañana instalado aquí, un puente entre la vida y la muerte. E incluso tenemos personajes mañana que van a estar, y canciones también, como por ejemplo, entre todas las que nosotros vimos, ¿cierto? El mundo es mi lenguaje, o sea, la música es mi lenguaje y el mundo es mi compañía. Así es una de las canciones, y La Llorona, por ejemplo. Ay, mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mí, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. En llorona, ves la puerta, dame un vino más alto, llorona, al verme llora y lloraba, mi duela tierra, llorona. Que no es pena, llorona, todo es pena para mí. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. No dejaré de quererte, no dejaré de quererte. Ay, ay, ay. Que nos acompañaron también para dar un poquito más de un aspecto más lúdico a nuestro encuentro y terminar con un mensaje. La pregunta es: ¿quiénes son los cementerios? Los cementerios son un lugar de evocación de la vida. Eso, los cementerios son un lugar donde las personas descansan, pero confirman la existencia de nosotros. Los cementerios son un lugar donde debemos aprovechar el tiempo que nos queda, vivir una vida diferente. Y vivir una vida diferente tiene que ver, además, con la mirada que nosotros tenemos. Por eso el mensaje, el desafío es ese.
algunas personas nacen para sentarse junto a ríos. A otras los alcanzan rayos. Otras tienen oído para la música. Otras son artistas. Algunas nadan. Otras saben de botones. Otros de Shakespeare. Otras son madres. Y otras personas bailan. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras. Enterrar tus miedos. Liberar el peso. Retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme. Aunque el sol se esconde y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya, y tuyo también es el deseo, porque tú lo has querido y porque yo te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas. Quitar los cerrojos. Abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa. Ensayar un canto. Extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Bueno, como dice Benedetti, cierto, y este video que ustedes van a encontrar en internet, cierto, no te rindas, y un poco el mensaje del cementerio es ese. ¿Qué es entonces? El cementerio es un homenaje a la vida, a los momentos que nos quedan. Por eso, abrácense, tóquense, disfruten. Hoy día este recordatorio de los niños que hicimos y que visitamos tiene que ver con eso. O sea, hay resistencia, tenemos la posibilidad. Y eso es lo que nosotros ofrecemos como cementerio, que es valorar la existencia, valorar la vida. Nos queda tiempo. Yo soy Máximo Gili, administrador del cementerio. Los voy a esperar, pero aún nos queda mucho tiempo. Así que disfruten la vida y que tengan una larga y hermosa existencia. Muchas gracias. La salida es por el costado, no por donde están, para que puedan entrar en el siguiente tour. Muchas gracias. Trini, espera ahí con tu hermano. Gracias.
misma. Bueno, con esto terminamos el tour del Día del Patrimonio, pero voy a hacer una toma del frontis. Que tengan unas muy buenas noches y gracias por seguir la transmisión. Al final fuimos como 23 personas en el pic, no está mal, la comunidad sigue creciendo, aunque se nos está colando gente, digamos, que no es afín a lo que persigue la página. Siempre aparecen puntitos, pero bueno, el tiempo, cuando vayan aportando su mala energía, lo vamos a ir eliminando. Que tengan unas buenas noches.